Aleluya, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Amados hermanos y amigos, es para mí un privilegio dar la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a esta ceremonia de acción de gracia con motivo de los 15 años de vida de nuestra hermana Sofía, juntamente con sus padres. Invoquemos la presencia de Dios en este maravilloso acto. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y que hagamos una oración. Padre amado, nos acercamos ante ti en este momento para darte gracias por la vida de Sofía. Te pido, Señor, que seas tú dando gracias, porque eres tú, Padre amado, quien tomas el control de su vida. Gracias te damos por la vida de Sofía, Señor, por esta hermosa edad de sus 15 años. Te imploramos que tu Santo Espíritu la guarde y la proteja todos los días de su vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Alguien trae la Biblia? No la trajo. Amén. Te voy a dedicar unos versículos de la Biblia. En el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Alégrate tú, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio dedicarte a estos versículos, 14 versículos de la Biblia, y medita en ellos cada día, que el Señor te preste de vida. Acuérdate, tú eres una joven virtuosa, escogida por el Señor. Sé que el Señor tiene grandes propósitos contigo y el Señor te va a llevar lejos. Acuérdate de honrarle y guardarte para el Señor. Como dice la palabra, hay que huir de las pasiones juveniles, porque para que Dios los use de una manera maravillosa, hay que guardarlos y apartarlos del mundo. Amén. Dios es bueno.
Yo le voy a pedir al papá de la quinceañera si me trae un micrófono, por favor. No sé si usted tiene unas palabras que le dedique a su hija. Pase, caballo. Pase por aquí. ¿Qué tal el micrófono? Buenas tardes a todos. Gracias por... Doy a Dios por celebrar los 15 años a mi hija y a todos los que me acompañan. Muchas gracias. Y me siento muy contento y estar en esta día con este privilegio, ya que Dios nos permite celebrar los 15 años. Buenas tardes, buenas noches. Amén. Sabes, uno como padre se siente orgulloso y se siente con sentimientos encontrados en este momento, a saber que estás pasando de una edad a ser una señorita y enfrentarte a la vida. La palabra del Señor dice que hay que honrar a vuestros padres para que nuestros días se alarguen aquí en la tierra. Aprenda a honrarlos, a respetarlos. Guárdate para el Señor. Amén. Que una mujer virtuosa se aparta para Dios, es temerosa de Dios, tiene respeto. La palabra del Señor dice que hay que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Aprende a amarte para que puedas amar a los demás. Yo agradezco a cada uno de los que están aquí compartiendo este gozo juntamente con nosotros, y Sofía, es de mucha bendición que ustedes estén aquí. Este es un día inolvidable para la vida de ellos, de sus padres, y para nosotros como iglesia, como pastor de esta congregación, porque alguien como esta jovencita, miembro de esta iglesia, está celebrando un día muy especial. Como cuando comienza una flor, es un pequeño botón y se va expandiendo hacia la vida de una joven. Tú ahora estás resplandeciendo, estás en una edad preciosa y tienes que guardarte, tienes que cuidarte para el Señor. Amén. Honrar al Señor. Yo no sé si hermano Francisco tiene algunas palabras para Sofía. Hermana Dora, ¿quién va a pasar primero? Le damos gracias primeramente a mi Dios por permitir, ¿verdad?, que a Sofía te le haya hecho este sueño realidad de cumplir sus 15 años. Sabemos, ¿verdad?, que todos queremos, ¿verdad?, que este momento, ¿verdad?, los jóvenes, pero primeramente que todo, que aprendamos a amar a Dios, a respetar a Dios, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Yo como... Dios me la entregó en mis manos de 6 años. Yo he tratado que ella sea una niña ejemplar y espero que ella haya aprendido lo que nosotros le hemos sembrado en su corazón, en su vida, en su caminar, que sea una niña de bien y que aprenda siempre a amar a Dios y a respetarlo. Amén. Porque ese es nuestro deseo, que Dios me la bendiga siempre. Amén. Amén.
es una bendición lo que han estado haciendo hermano Francisco Manadora con la vida de Sofía. Verdaderamente yo los admiro y quiero decirles gracias por la ayuda que les brindan, el apoyo. Sé que ustedes son unos padres para ella y que ella puede contar con ustedes. Es algo tan lindo cuando nuestros familiares y amistades pueden compartir este gozo con cada uno de nosotros. Tengo algo aquí que te voy a dedicar. Hoy, después de 15 años, empieza tu aventura. Adiós a las muñecas, adiós a las caricaturas, adiós a tus sueños de niña, adiós a tus travesuras. Pues ya cumpliste 15 años, fue una larga primavera de ilusiones, ilusiones, esperando a que crecieras. Y aunque cause tristeza y el ya no tener tu aroma, yo diré con certeza que tu lugar nadie lo toma. Eres alguien muy especial, así como para nosotros como pastores, así como para tu papá, el hermano Adora, hermano Francisco. Te queremos, que el Señor te bendiga y te guarde todos los días que te preste de vida. Vamos a hacer una oración, amado. Soberano Dios, te alabamos en esta hora. Y una vez más pedimos tu bendición en favor de Sofía. Haz que tu palabra siempre dé abundante fruto en su vida. Padre amado, que tu palabra fluya en sus labios, que ella pueda llevar, Señor, ese mensaje, esa paz, ese amor, Señor, que solo tú los puedes brindar, Señor Jesucristo. Yo te pido que le des la sabiduría para que ella, Padre amado, pueda vivir, Señor, en la escuela, en su casa, donde sea que ella se conduzca, Señor, vivir en integridad, apartada del mal, Señor, y siempre, Señor, teniendo aquel temor para cuidarse para ti, Señor, para esta obra, para el ministerio que tú has puesto en sus manos, Señor. Gracias te doy a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir que Sofía pase acá al frente, que venga su papá también, que venga hermana Dora, hermana Francisco y la abuela. Amén. Y la van a rodear a ella. Amén. Porque ustedes han sido parte de la vida de Sofía y son personas que la han rodeado de amor y que han marcado algo especial en la vida de esta jovencita. Como familia, amén. Yo quiero que la rodeen a ella y la van a tomar de las manos, amén. Los cuatro, amén, que han sido parte de la vida de Sofía. Y vamos a hacer una oración en esta hora, dándole gracias al Señor, pidiéndole al Señor que así como ustedes han estado con ella hasta estos 15 años, ustedes siempre sigan también. De aquí para adelante, que también ella va a pasar a una etapa, amén, de niña a ser una ya señorita, y también seguirá necesitando la ayuda de cada uno de ustedes, que ustedes la puedan rodear siempre con oraciones, con consejos a ella, dándole mucho amor también. Y vamos a todos, por favor, los que están aquí en la congregación, extienda su mano hacia el frente, amén. También uniéndonos nosotros en oración, diciéndole al Señor que le honramos y le bendecimos a Él por estos 15 años de bendición para Sofía, y que celebramos con ella en este día con mucha alegría. Señor, te damos gracias, Señor amado, gracias, Padre, por este momento tan especial, Señor, donde Sofía, Señor, está celebrando 15 años de primavera, Señor, que tú le regalas, Padre Santo, rodeada, Señor, de personas, Señor, que tú pusiste en el camino de ella, Señor, a su padre, a hermano Francisco, Señor, a hermana Dora,
a su abuela, Padre Santo, que han sido, Señor, personas, Señor, de bendición en la vida de Sofía, Señor, y que han marcado, Señor, en la vida de ella algo tan especial, Señor, porque la han rodeado de cariño, Señor, de consejos, de bendiciones, Padre. Y así en este día, Señor, hoy, Señor, estamos haciendo esta dedicatoria, Padre Santo, presentándote la vida ahora de esta señorita, Señor. Gracias, Padre, te pedimos que tú la encamines, Señor, siempre, que la guardes, que guardes su paso del mal, Señor. Te honramos, te bendecimos en esta tarde. Gracias, poderoso Dios, por este acto tan especial, Señor, de estar en tu presencia, Señor, y haciendo esta dedicatoria aquí en tu casa, Señor, de adoración en la vida, para la vida de mi hermana Sofía, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a la quinceañera. Amén. Y damos gracias al Señor por este acto que hemos celebrado aquí en la iglesia, felicitando a Sofía con todo nuestro corazón. Nos alegramos por la vida de ella. Amén. Y no sé si alguien más va a hablar en esta tarde. Si no, pues vamos a pasar ya a ser despedidos. Yo sé que a partir de este momento ustedes van a tener un compartimiento, ¿verdad? Un lugar donde hay una reservación. Así que hay que disfrutar y poder compartir con ella esta felicidad, ¿verdad? Les felicitamos con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga y la paz del Señor sea con todos. Amén. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Les quiero dar gracias a todos por haberme acompañado con mi iglesia y también les quiero dar muchas gracias a ustedes porque siempre han estado ahí cuando yo lo necesito. También muchas gracias por ser a mamá Teresa ahora conmigo y que Dios me los bendiga. Pero tu corazón